Bueno, en realidad yo soy el abogado de la familia, propietaria de 1487 metros, que estaba avasallada por más de 30 vendeflores aquí en el interior. Luego de un proceso largo, la juez dictó el desapoderamiento y el día martes pasado, pues, conjuntamente con la policía, el oficial de diligencia, notario, asesoría del MIEG y la asesoría del adulto mayor, se procedió al desalojo. Pero esta gente caprichosa, mala, violenta, se salió afuera. Y como había un toldo ilegal de muchos años, tuvimos que proceder a la denuncia a la fiscalización de espacios públicos del gobierno de todo municipal de Santa Rosa de la Sierra, el cual muy lentamente han venido hoy, un buen trabajo, estamos muy agradecidos con ellos y están realizando lo que corresponde, ¿no? lo que corresponde por ley a ellos, dejar expedita la acera para la circulación del público. Trabajábamos 10 años antes ya, 10 años hemos trabajado aquí y de repente vienen con toda su policía, han venido a botarnos, a sacarnos pegando, nos han maltratado, a mujeres embarazadas, a niños, igual nos han dado. ¿Cómo justifican ellos esta situación? ¿Qué le han dicho? No nos han notificado nada, no nos han notificado nada, han llegado de repente a pegarnos y después recién han traído un papel a la hora. 30 familias, pregunten si en su desalojo tiene uno de nuestro nombre de nosotros, no tiene un solo nombre de nosotros en el desalojo. A ver, ¿están haciendo? Nosotros queríamos terminar nuestra florcita, lo que nos ha botado de ahí abajo y hacia afuera, y sin decir nada, sin esperar nada, ni a la tarde, ni mañana, ni mediodía, han venido directo a sacar todo esto. ¿Qué pensarán? Que ya se nos han sacado también. ¿Por qué vienen a hacer ustedes? Nos han hecho pegar con toda esta gente, a todas las mujeres, a toda la gente nos ha pegado. Han venido, a cada uno nos ha dado patada, puñete, nos ha dado. Hombres no habían nacido de una mujer. Ahora mire, sin protección nos están sacando. Muchas gracias. Nosotros como fiscalización de los espacios públicos hemos realizado el desalojo de los vendedores ambulantes que están haciendo el mal uso de las aceras y sacar los toldos, ¿no?, que están de manera ilegal, ¿no? Bueno, muchas gracias.